cobertura más importante de la Radio Nacional. Este es El Mañanero. Lo nuevo y lo mejor. Por La Bacana 105.7. Vamos a recibir al amigo Henry Francisco, que viene a hablarnos del Gran Fondo Cycling Challenge a realizarse en La Vega. Creo que mi hermano. Súper contento de estar aquí. No pensaba nunca llegar a esta emisora. ¿Cómo va a ser, mi hermano? Pero recibo el programa todos los días. Me río muchísimo. Qué bueno. Lo disfruto mucho, aprendo mucho. Y nosotros también. Y bueno, y me arriesgué, dije, déjame tirar la bola y a ver si nos abre la puerta del programa. Uh-huh. Y fue muy atento, fue muy receptivo. Pero nosotros no habíamos conocido, claro, hermano. En Nueva York, nos comimos, fuimos... Cuidado. ¿Qué se comieron? Después de la emisora, yo salía con Chino, con Aneudi y los muchachos, y él es amigo de... Que tú andabas en bicicleta. Yo andaba en bicicleta en esa época. Y tú montabas. Yo sí, Nueva York. Yo era un New Yorker. Tú siempre has montado. Y en el frío. Vamos a hablar de ti primero. Él montaba aquí también. Antes de hablar de Meñique, señores. Ah, no estamos en el acuerdo. No, que ya no estoy. Hay que meterte en el acuerdo. Claro. Vamos a hablar de ti y de lo que tú haces. Háblame un poquito de eso. Yo desde el 2008 fabrico bici, empecé una marca de Freco. De bicicleta, con una visión de hacer bicicletas profesionales, pero a bajo costo. Y bueno, empecé, muchos problemas, la gente siempre te hace presión, no haga eso, tú estás loco, búscate un trabajo. Pero no, yo me atreví, el tiempo ha pasado, yo trabajando, empujándole más. ¿Tú sabías de bicicleta antes? Sí, yo desde niño armaba mi bicicleta, andaba en BMX en la ciudad. Yo cuando vivía aquí, yo andaba en bici todo el tiempo. Yo me acuerdo la crisis de los 90 de gasolina. De gasolina, la gente haciendo fila, yo me reía de eso. Sí. Él le pasaba la bomba y le decía adiós. Y es que es tan fácil andar en bicicleta en esta ciudad. Mira, yo estoy a 2 kilómetros de acá y en el carro eran 24 minutos. La bicicleta yo cogí 3 minutos y medio. Oh, wow. 4 minutos. No, menos, 6 minutos. Bueno. 6 minutos. Y es muy fácil. Bueno, es peligroso aquí andar en bicicleta porque... Uh-huh. La gente no tiene una educación vial. Claro, o sea, sí. La bicicleta es un estorbo para el motorista. Yo venía en bicicleta a la emisora y lo tuve que dejar. Sí, porque las ciclovías son de los delivery. Sí. Exacto. Pero sí. Se debería... No tanto así, de los camiones. Se debería compartir. O sea, la ciclovía es una panacea. Sí. Tiene que haber en conjunto una educación vial desde los taxistas, los que andan en guagua y el que maneja desesperado por la mañana. De aquí a 20 años lo logramos. Ese es el que te va a dar ese. Tú que estás en la ciudad de Nueva York, ¿cómo tal Nueva York y el tema ciclismo? Porque sé que hay ciclovía, pero la ciclovía la usan los delivery que ahora tienen todo el mundo la usa. ¿Cómo está la ciudad y el ciclismo? O sea, que Dani Rodríguez ha empezado o ha impulsado un programa que viene ya desde hace 20 años. Con hacer que la gente monte más bicicleta. Uh-huh. ¿Quiénes se aprovechan de eso? La gente que tiene educación. Los blancos andan en bicicleta. Sí, todos. Uh-huh. Porque el parqueo, la multa, es un inconveniente. La salud en la bicicleta, tú llegas a cualquier sitio rapidísimo. Entonces, en el 2005, Nueva York pasó algo interesante. Nueva York mueve 3 millones de personas diarios en el tren. Hubo una huelga de transporte. Pero la gente tenía que llegar a su trabajo. Uh-huh. En diciembre. Frío. Ay, ay, ay. Frío, la gente se lanzó a las tiendas de bicicleta a comprar para llegar a su trabajo. Sí. ¿Qué se dieron cuenta? No es tan frío en bicicleta. No, tú sabes que no es tan frío. Yo sé que no es tan frío. No. La gente en los carros te ve y dice, tipo está loco, pero no, tú andas en una bicicleta y tú andas. Al principio tú comienzas montando con el coat y tienes que quitártelo. Pero ¿en serio? A la esquina, claro, lógico. Ah, pero está bien. Pues mambo que tú vas dando. Sí, sí, lo sabe. ¿Y es verdad que ayuda para el matrimonio? Eso fortalece al hombre. Sí. No, dicen que no, que al revés. No, maltrata. Es que te pone, stevia. Pero tú no has montado bicicleta. Lo que pasa es que los primeros días son difíciles. El problema del cardio. Exacto. Sigue, sí, y tú ya tienes corazón. Sí, pero ya te dice que realmente te presiona. Él está pensando en otra cosa. Lo tuyo no es por bicicleta. Mira, se da una pequeña laceración del cuerpo. En los primeros días, el coxis. Mira, pero hay ya sillones ergonómicos. Ah, para eso. Claro, hay sitios especializados que tú te sientas. Acomoda. Te miden la pelvis, te miden los sockets. Dicen, mira, tú tienes que usar la lonchera. Este sillón. Okay. Cada quien tiene un sillón. ¿Cómo lo hacen personalizado? Te hacen así, te dicen tú. No, se mide. Eso es
rota tanto. Pasa a ver. Eres medium. Eso es fuego, el fuego que te hace. Tú eres quién. El otro día. El medium, que tú te quieres, sí. El señor, el psiquiatra. Mi hermano, ustedes no hagan eso. Guerrero Heredia. Guerrero Heredia lleva a un señor que tiene algo como en contra de la bicicleta. Siempre tiene un. Oh, pero venga. Un comentario negativo el otro día. Sí, una que, campaña. Que la bicicleta ancha a las mujeres. ¿Cómo? Santísimo, sí, gran poder de Dios. No sé dónde la ancha. Porque ¿y cómo que montan? ¿Qué mujeres son estas? El claro. Sillón, ¿cómo claro, el sillón es que no llega, no llega. Mira, entonces no llega. Tu marca se encuentra, te vende en Estados Unidos. En Estados ya. Unidos, sí. Sí, hace, bueno, sí, siempre no, sí, sí, claro, aquí, pero claro. Tú no has tenido tú no la has vendido aquí nunca, no he hecho. Eso edificio. Claro, es otro tema. Aquí otro se tema. Me ha hecho difícil. ¿Por qué? Aduana. Hay un. Imagínate que yo sea una mariachi, marca país de mariachi. No, que yo sea una marca de cerveza, que yo sea presidente, uh-huh. La marca país, pero yo estoy en Nueva York. Uh-huh. Y aquí lo que se venden es cervezas internacionales. Si la marca país entra, ¿qué va a pasar con las internacionales? Uh-huh. ¿Y por qué tú no produces aquí? Aquí no hay forma, aquí no hay forma de producir bicicleta. ¿Por qué? No, porque no hay una industria, nada. No. Debería, se puede. Alguien debería tomar la iniciativa. Pero quizás no has tocado las puertas que debes tocar. Sí, porque creo que sería. Yo le he tumbado la puerta. Yo todas la he tocado. No. Pero mira, necesita un nuevo alcalde que la ministerio la de Consuelo, ¿tú te imaginas que? Un nuevo alcalde no, pero ojo. Que Santo Domingo este se construya en bicicleta. Hey. Sí, se puede. Sí. Se puede. Y el día que alguien lo quiera hacer, yo me pónganse para una factoría de bicicleta. Sí, se puede. Claro, para exportar. Sí. Inclusive tú puedes hacer bicicleta en 3D. En un printer 3D. Y entonces no hay esa bicicleta que está ahí primero se hizo con un printer 3D. ¿Cómo va a ser? Claro. Pero una pregunta, entonces no hay forma de que una persona que desee comprar una bicicleta que esté aquí la pida y le llegue aquí a República Dominicana. Sí, yo he traído bicicleta yo mismo a cliente. Okay. Sí. Sí, nosotros nos han apoyado mucho, la gente que consume bicicleta nos ha apoyado mucho, la ropa. Porque nosotros hacemos ropa, zapatilla. Ah, pero está bien. Completo. Una línea sí, bien. Pero aquí, Montechi Bikes. Montechi Bikes está sí. Aquí. Tú eres rico. Pues usted es que con no, que él ama el deporte. No, Montechi Bikes. Vamos a hablar entonces. Si fuera por dinero, yo trabajara con mi hermano. Vamos a hablar de eventos. Vamos a hablar del evento. Mira, los gran fondos son competencias que se parecen a un maratón. En un maratón van 10.000 personas, 15 van a competir. Sí, nosotros van a divertirse. Yo he ido. Entonces el gran fondo tiene esa modalidad. Entonces aquí se han hecho gran fondo en sitios remotos, porque para mí Punta Cana es un sitio remoto. Sí, claro. Otro país. Desde aquí, sí. Remoto la vecina y remoto. Isla de Punta Cana. Sí. Entonces decidimos integrar comunidades donde se practica mucho ciclismo, el Cibao. Elegimos el centro del Cibao, que es La Vega. Muy dura el ciclismo de La Vega. Sí, ¿no? Y La Vega ha ganado 5 vueltas a Independencia. Sí. Oh, mira qué bien. Sí, entonces. Pentacampeones. Saludos para el Grupo Medrano y Roberto Rodríguez, que es un ciclista. Nos están apoyando. Entusiastas, claro. El Grupo Medrano. Kelvin de la Cruz. Kelvin de la Cruz nos abrió las puertas de La Vega. La familia de nosotros, que es increíble. Sí, muy bueno. El Camacho, el secretario de deportes también. Sí, qué raro ese. Sí. Hay un grupo de La Vega, que de Moca, que se llama Altagama, nos ha apoyado también. La gente de Rider House, Honey Love, Valle Rejuvenation, Montechi Bikes. Ah, hay mucha gente apoyando el evento porque ¿qué queremos? Que la gente se divierta, que la gente venga, monte bicicleta, se consiga una novia. Qué que lindo. Sea un día memorable. A bicicleta. Que vaya que llevar. Que vaya amar que en bicicleta. Ahí, llevan en la barra. Qué abuelo, ay, eso es un sitio bueno para buscar para pareja. Conocer. Ay, quiero bicicleta. ¿Tú no tienes una con ruedita para no, mí? Lo que pasa es que el tema está en comprar la bicicleta. Sí, después que tú compraste la bicicleta, y entrate a ese ciclista, hay vida ahí. Se no, pica. Y la bicicleta adictiva. Tú sabes que la bicicleta pone a la gente a elegir entre la bicicleta y la familia. ¿Cómo va a ser? ¿A ese nivel? Sí, la todo el que empieza a montar bicicleta, yo se lo advierto, cuidado. ¿Por qué? No, lo que porque tiene que integrar la familia. Un domingo en la mañana, te ponen a elegir entre salir con los muchachos para un parque o montar bicicleta. ¿Cómo va a ser? Y deja todo el mundo. O sea, tú fomentas eso, ¿no? La digregación de la familia. No, todo lo contrario. A través de la bicicleta. Se fomenta la unión familiar. Te llevan tu bicicleta y los muchachos atrás y tiran todo el mundo. Pero perdón, yo tengo amigos ciclistas que montan con toda su familia. Octavio Dotel, Maciel Dotel. Van a todos los grupos de bicicleta, se llevan sus hijos. Dios lo bendiga.
porque Octavio no lo Octavio lo que dice que. Porque él no deja que eso lo influya. Él dice que lo de le pone el corazón incómodo 10 minutos. Ya, Mira, vamos a reiterar la fecha entonces, Montechi. El 5 de marzo a las 7 de la mañana estamos saliendo desde el Parque Las Palmas. Vamos hacia, no sé si es sur para acá, de allá para acá es oeste, no sé. Sí, vamos hacia allá y regresamos. No, vamos a donar. Falla. Sí, nos fuimos allá y regresamos. Nadie te va a decir. Aquí nadie sabe de oeste y este tampoco. Los puntos cardinales. De la Vega, Bonao. De Bonao a la Vega. Bonao, hay una gente, que va a hacer el medio fondo, va a Bonao, al típico Bonao, y se devuelve para la Vega. Exactamente. Los verdugos llegan a Piedra Blanca. Se van más lejos. Izquierda, Maimón. ¿Aceptan bicicleta eléctrica? Sí. Para ayudarse, para ayudarse. Claro, sí. Estacionarias. Sí, sí, sí. Oye, la ruta es chulísima. No se puede estacionar. Pero le doy con un estacionario. No, hay gente que ve en vehículo. No, pero lo de es interesante. Yo tengo la ruta por Strava. Exacto. Y tú en tu casa, yo te armo la ruta. Es verdad. Oh, qué chulo. Estoy hablando. Y tú pones tu bicicleta. Y tú haces los kilómetros en tu bicicleta. Loco, que hace rato la pegó. Tú sabes que este hace rato está jodiendo. Estás ahí más de rato. Le he bateado dos veces. No, porque le hace. Te voy a dar un dato. Tú sabes que yo trabajé con él cuando llevamos. Ay. Federico Ripiao, Linares Palas. Jesús la madre. Sí, no puedo hacer el cuento de lo que pasó después. No, no se puede. Pero tú eres un hombre nuevo. Cuando eres criatura nueva. Sí. Ok. Y para que me dejes, para que me suelte. No, no tenía que comenzar por ahí. Neutralizándolo. No, 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 otra gente. Ya sé que son. Toda la gente se inscribe, hermano. Gran Fondo GF. GF. GFCC.rd.com Gran Fondo Cycling Challenge República Dominicana. Y voy a llamar ahora para que nos hagan un código mañanero. Mañanero. Sí. Pero el problema es la N. Sí, no, sí. Mananero. Mananero, sí. Un código. Y una bicicleta para cada uno. El código Manolo. Por una virgulina no te el código Manolo. El código Manolo, claro. Atención, www.gfccrd.com. Míralo ahí, ahí está. Usted entra ahí y con el código Manolo va a tener un descuento. Ya. Tengo que llamar. Empiecen mañana a usar el código. Mañana, mañana. Porque tengo que mandar. Claro. Hoy se va a crear. Sara tan temprano. Manolo con ñ. Mañana. No, Manolo. Quítale la mano. Manolo.